nuestro programa a 8.000 metros de altitud. Nuestro destino, el continente Ibórico. Y al norte de él, una tierra dura y sombría, Cimmeria, tierra de grandes guerreros. Hola amigos, tal vez hayáis adivinado quién es el personaje de hoy. Pues sí, se trata del guerrero inmortal Conan el Cimmerio. Ladrón, mercenario, saqueador, pirata, asesino, amante y rey. Así es Conan de Cimmeria, también conocido como Conan el Bárbaro. Conan, su tierra Cimmeria y todo el mundo Ibórico fueron creados en 1932 por Robert Irving Howard, uno de los padres del subgénero novelístico conocido como espada y brujería. El joven Robert, conocido como Bob Dos Pistolas, en el círculo Lovecraft al que pertenecía, publicará las aventuras de Conan y las de otros personajes en la revista de ficción popular y de papel barato Weird Tales en los años 30. A través de estas revistas pulp, Howard se convertirá en uno de los escritores más influyentes de la fantasía heroica moderna y Conan su principal personaje. A partir de los años 70, Conan aparecerá en historietas y cómics de manera prácticamente ininterrumpida a través de las colecciones publicadas por Marvel Comics y Dark Horse. La popularidad de Conan ha animado también a numerosos escritores para elaborar nuevas novelas ambientadas en el universo de ficción que Howard había creado para Conan. Incluso los videojuegos y los juegos de rol han aprovechado la era Ibórica y a Conan el Bárbaro en numerosas ocasiones. Conan también ha sido llevado al cine, inspirándose libremente en las obras de Howard. Y en breves momentos estaremos visitándole. Señoras y señores pasajeros, dentro de unos momentos llegaremos a Cimmeria. El comandante y toda la tripulación esperan que hayan tenido un vuelo agradable y confían en verlos nuevamente a bordo. Gracias por su atención. Parece que ya llegamos. En el aeropuerto nos vemos. Y lo demás son tonterías, ¿eh? ¡Joder! Bueno, vamos a reanudar nuestra búsqueda. Teóricamente, detrás, allí, en aquellas colinas, vive nuestro personaje de hoy. Así que, ¡vamos para allá! Aquí debe de ser. Como veis, no se desperdicia nada. Bueno, está un poco oscuro, pero vamos a adentrarnos y a encontrar a nuestro hombre. Vamos, seguidme. ¡Joder! ¡Macho! ¡Qué mal se anda por aquí! ¡Vaya suelo extraño! ¡Oh! ¡Anda! ¡Enfoca un poco! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Me estoy empezando a acojonar, eh! Anda, mira. El buzón de Conan. Conan el Bárbaro. Masacrador. Aquí seguro que no vienen los inspectores de Hacienda. Bueno, venga, vamos. Thank you.
¡Por los huesos de Krang! ¿Quién osa interrumpir mi descanso? ¿Acaso Seth ha enviado a algún sacerdote impío a profanar mi morada de invierno? ¡Acércate, extraño! ¡Muestra tu intención! ¡Mi acero está sediento! Señor Conan, Mr. Conan, vengo de muy lejos para entrevistarle. Vengo en son de paz. ¡Me cago en tu raza de perros! Acércate a la luz, que te vea bien. Claro, claro, señor. Tenga la espada quieta, que ya me muestro. ¡Ah! Ahí estás, mequetrefe. No pareces un peligroso mago estigio, que digamos. ¡Vamos! Pregunta sin miedo y mide tus palabras. Vale, la primera. Señor Conan, es extraño que siendo usted un guerrero amante de la lucha, esté aquí en un sitio tan lúgubre y aburrido. ¿Me lo puede explicar? ¿Por qué? También los guerreros descansamos a veces, aunque en ocasiones me viene el trabajo al hogar. Hay muchos cazarrecompensas que no tienen aprecio a su vida y vienen aquí a ser aplastados y morir. ¡Ignorantes hijos de ramera! Por cierto, llámame Conan. Sin títulos, solo Conan. ¿Entendido? Como usted diga, señor... Perdón, Conan. Siendo un guerrero algo filósofo, ¿qué piensa en la soledad de esta montaña un aventurero como tú? Aquí me siento bien. Soy yo quien busca las aventuras cuando quiere. Los enemigos vienen a mí a buscar la muerte y las mujeres vienen a buscar el amor. No tengo que vender mi espada a usurpadores ni codiciosos. Además, me sobran las riquezas y los sirvientes. Y cuando acabe el invierno, iré a la costa. ¿No has pensado alguna vez en civilizarte y sentar la cabeza? ¡Por qué! ¡La barbarie es el estado natural de la humanidad! ¡La civilización, en cambio, es artificial! ¡Es un capricho de los tiempos! ¡La barbarie triunfará al final! ¡He dicho! Muy bien, Conan. Anarquía al poder. Desde que empezaron a dibujarte, has pasado por decenas de artistas, guionistas, encintadores, que siempre te retratan libre y salvaje. ¿Qué artista es tu preferido? No tengo predilección. Son ellos los que me han elegido a mí, no yo a ellos. Solo les agradezco que me dibujen con una buena espada, con bellas mujeres, y que no me maten. ¡Krang me valga! Hablando de mujeres, como bien dices, siempre sales con bellas y voluptuosas mujeres en los cómics. Guerreras, ladronas, piratas, reinas... Sonia, Belit, Valeria, Zenobia... ¿Cuál de ellas te enamoró más? ¿A cuál de ellas echas de menos? Eres una serpiente indiscreta. ¡Y osaba por Krang! Todas ellas eran fascinantes y salvajes. De una manera u otra. ¿Pero no tienes una preferida? Si te refieres al amor, solo conozco el amor que un bárbaro puede dar a una mujer. Y si una mujer se entregó a mí, sin importarle mi barbarie, esa fue Belit, reina de la Costa Negra. Alguno de esos artistas que mencionaste la mataron en uno de sus cómics, pero ahora trabaja en un avión pirata. Y tan pirata, Conan, aún la siento en las costillas. Y hablando de otra cosa, te has batido con criaturas oscuras venidas de universos tipo Lovecraft. ¿Crees que la relación y amistad de tu creador, Howard, con Lovecraft, influyó para que te enfrentara con estos diabólicos enemigos? ¡Yo solo temo a la sombra de Krang! El resto de criaturas que me molesten beberán sangre de mi espada. ¡Da igual quién les envíe! Y de todos tus enemigos humanos, ¿cuál es el que más temes? ¡Conan y Mil te confundan! ¿Cómo osas, perro? ¡Conan no conoce el miedo! Solo respeto a los enemigos que lo merecen. El resto
simplemente mueren los enemigos respetados también. ¡Me cago en su puta calavera! ¿Tal vez el mago Todamón del Anillo? ¡Pero qué daría con el mago! No niego su inteligencia y poder, pero te aviso, perro Estigio, no me cargues más con él o te masacro. Vale, vale, que es susceptible, pero insisto, ¿acaso no te produce en pesadillas en las oscuras noches el más temido de los brujos estígicos, Todamón? ¡Has colmado mi paciencia! Y has ladrado ya suficiente por hoy. ¡Chacal! ¿Acaso has venido a Cimmeria solo para incordiar a Conan? ¡Por el trueno de Conn, perro Estigio! ¡Yo te haré callar! ¡No digas que no te avisé! ¡Sirvientes! Llevará a este perro al curandero. Que no se diga que Conan el Bárbaro no sabe ser hospitalario. Agradece que no te lleve a la sala de los cráneos. ¡Pobre rata desvencijada! ¡Ay! Azaroso viaje este. Bueno, amigos, y aquí despedimos el programa de hoy. Si sobrevivo a esta cura, nos veremos en el próximo Al Filo del Tintero. ¡Ay! ¡Ay!